Muy bien, señoras y señores, ¿estaremos de acuerdo o no que esto del COVID resultó ser una situación para gobiernos estatales y presidentes municipales de competencia interna a ver quién trae más velocidad de reacción? Increíble cómo se han manejado las circunstancias. Una oportunidad para poder hacer política y ponerse en el aparador como los héroes de su gente. Señoras y señores, se le ha caído el teatrito a Enrique Alfaro. Parece que se va despidiendo de la silla presidencial. Vaya, vaya joya de información, le han sacado al sol, ha salido a relucir. Señoras y señores, si me lo permiten, vamos a darle. Damas, caballeros, antes de ir de lleno con la información, regálenme su respectivo like en este video. Agradezco su suscripción al canal y que activen la campanita de notificaciones. En este martes 31 de marzo del año 2020, recibí un cálido, respetuoso y afectuoso saludo donde quiera que te encuentres. Espero tu día salga de rechupete. Señores, pues uno de los personajes que más ha sonado a nivel nacional ante esta contingencia es justamente Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, quien ha dado una infinidad de entrevistas acerca de este Plan Jalisco COVID-19, y que justo uno de los que más llamó la atención es cómo decía que iba a ser un muestreo, una toma de muestras masivas, que iba a aplicar las muestras masivas, y en el cual ya se habían dado 20 millones de pesos, si no me equivoco, de adelanto por estas pruebas, las cuales al último dijo su mamá que siempre no, y pues se canceló, se suspendió esta actividad, que porque ya no le contestó el proveedor, que la llamada ya no la respondió. ¿Qué dijo en estas últimas horas el gobernador? Vamos a ver esta declaración que dio y cómo le está mintiendo no solamente al pueblo de Jalisco, sino en México completo ha quedado como verdadera taruga. Señoras y señores, vamos a ver primero esta declaración. El día de hoy la Universidad de Guadalajara presentó la evaluación de resultados del Plan Jalisco COVID-19 que pusimos en marcha el pasado 12 de marzo. Su modelo predictivo alcanzó un nivel de confiabilidad del 97.5% y nos dio un soporte científico para tomar decisiones. Los resultados son contundentes. La estrategia que diseñamos para enfrentar desde lo local la pandemia que está azotando a México y al mundo funcionó y funcionó bien. Déjenme darle los siguientes datos. Con un enorme esfuerzo de todos los jaliscienses, tomando medidas difíciles pero necesarias, logramos bajar el ritmo de contagios en nuestro estado a la mitad de la velocidad del país en su conjunto. Si comparamos lo que sucedió aquí con lo que sucedió en la Ciudad de México durante estos 9 días, veremos que el ritmo de propagación del virus allá fue 2.5 veces más rápido que en Jalisco. El Estado de México, que hace 9 días tenía la mitad de casos que Jalisco, hoy ya nos supera y su velocidad de contagios fue casi 4 veces mayor que la nuestra. Las medidas que tomó Jalisco se dieron en una coyuntura muy particular. En ese momento, las autoridades federales habían decidido minimizar el problema y no se había tomado en el país ninguna medida de carácter preventivo. Diversos estados de la República optamos por tomar nuestras propias decisiones porque entendimos la importancia de actuar a tiempo. No lo hicimos en un ánimo de confrontación. Quiero ser claro, lo hicimos porque no teníamos otra opción. Lo hicimos porque no podíamos quedarnos con los brazos cruzados ante las recomendaciones de nuestros científicos y especialistas que nos urgían a implementar las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Lo hicimos pensando en la salud de los jaliscienses como la prioridad por encima de cualquier otra agenda. Y el tiempo nos dio la razón. Pero los retos que tenemos enfrente como nación son todavía enormes y no podemos cantar victoria. Basta pensar en la fragilidad de nuestro sistema de salud, en lo vulnerable de nuestra economía y en que tenemos de vecino al país con mayor número de contagios en el mundo. Ante esta realidad y de cara a la nueva etapa de propagación del virus que enfrentaremos, cualquier esfuerzo local aislado sería totalmente insuficiente. Hoy el escenario es otro. El gobierno de la República ha reaccionado y el presidente de México ha tomado una postura distinta ante la crisis que enfrentamos. Ahora que la Federación está asumiendo su responsabilidad, nosotros tenemos que mandar un mensaje claro y contundente de voluntad para coordinarnos y sumar esfuerzos. Quiero expresarle al presidente de México que cuenta con Jalisco en esta nueva etapa. Quiero pedirle a los jaliscienses
que respondamos al llamado que ha hecho el presidente de México para iniciar una nueva etapa de aislamiento social hasta el día 19 de abril. Quiero expresarle incluso el respaldo de nuestro gobierno si se decide declarar la emergencia sanitaria en México, como creo que tendrá que hacerse en estos momentos. Estaremos atentos a las medidas que define el Consejo Nacional de Salubridad. Aquí sabemos levantar la voz cuando no estamos de acuerdo en algo con el gobierno federal, pero también sabemos responder a la unidad nacional cuando ésta se invoca con seriedad y responsabilidad. México cuenta y contará siempre con Jalisco. Las medidas que tomamos en nuestro estado son todas las que podíamos tomar en el ámbito local. Bueno, esta es la declaración que ha dado el gobernador de Jalisco, donde dice que pues actuaron de la mejor manera. Como pudimos ver en algunos videos, pues la gente ahí siguió su vida normal. Sí, mucha gente se guardó. Incluso ya andaban con una campaña de la policía. ¡Quédate en casa! ¡Quédate! Esto creo que son medidas, creo, municipales ahí de la ciudad de Guadalajara. Pero el punto cumbre donde dijo, oh no, sí, qué gran gobernador, es cuando dijo, yo hice lo posible, pero ya no me contestan el teléfono. Y pues no va a haber pruebas masivas. Pero, oh, señores, se le ha caído el teatrito al gobernador Enrique Mentirín Alfarín. Sí contestan el teléfono. Vamos a ver este trabajo de investigación que realizaron, donde no solamente contestan el teléfono, tienen bodegas y, dice la nota, contratos millonarios de esta farmacéutica que supuestamente le canceló al gobernador, contratos millonarios con el sector salud. Con un trabajo de investigación de nuestros amigos de Informativo, Líder Informativo, dice, contesta llamadas, opera almacén y mantiene contrato millonario en Jalisco, la empresa señalada por cancelar pruebas rápidas de COVID. ¿Ok? Esta empresa que el gobernador Enrique Alfaro acusó de cancelar sin explicación la compra de 20,000 pruebas rápidas, ISA Farmacéutica, mantiene contratos millonarios con el sector salud y sí, sí contesta las llamadas telefónicas en la bodega que continúa operando en la calle Tabachín, en la colonia Fresno, en Guadalajara, como pudo comprobar Líder Informativo al marcar al lugar. Escuchemos. Aquí en Guadalajara, si quieres te puedo proporcionar el número de matriz, o sea, matriz está en Tamaulipas, y ya hablas directamente allá y ellos pues ayudan con tu inquietud. Entonces ahí es la bodega que está ahí en el Fresno, ¿verdad? En Tabachín. Es correcto, aquí solamente somos un almacén de distribución, la matriz está en Tamaulipas. ¿Sería? Es ISA Farmacéutica. Sí, mira. ¿Qué tal? Mire, llamo de Guadalajara, de la estación de radio de Líder Informativo. No, ahorita no hay nadie de gerencia, quien pueda tener tu llamada. Y digo, hasta el día miércoles. Los jefes. Muy bien, entonces, pues, ¿cómo comunicarte? ¿Cómo, a qué hora será bueno? Pues no tiene un horario así especificado, pero si gustas hablar como a las 11 o 12. Señores, muy interesante cómo el gobernador decía, ya no le contesta, ya no me contestan el teléfono, ya no, pues no, pues no me contestan, ¿qué hago? Y resulta, de acuerdo a esta información, como veíamos, que tiene contratos millonarios con el sector salud. Entonces, dos, el gobernador de Jalisco fue a dar entrevistas a la Ciudad de México con Denise Merker, con Ciro Gómez Leiva, este cúmulo de periodistas chayoteros, en W, me parece que también estuvo, estos medios de Televisa, donde justamente se hablaba que el gobernador le había dado un contrato por ahí a alguien muy cercano de Televisa para hacer la conexión de internet. Esa es una. Dos, pues cuánto dinero no recibe los medios por parte de la publicidad oficial en esta índole. Ok, ¿qué es el punto aquí interesante? Él puede dar las entrevistas donde sea, pero justo va y las da a la Ciudad de México un gobernador. ¿No tendría, en todo caso, hacer una campaña masiva, pregunto, en su estado con los medios locales para informar a los jaliscienses? ¿Por qué buscar el aparador nacional desde la capital del país? Y si contestan el número, señor gobernador, creo que tiene mucho que explicarle al estado de Jalisco y también
dejar que el país fluya, señor gobernador de Jalisco, en sus decisiones. Bueno, pues sabemos que usted, lo hemos visto, que en reiteradas ocasiones batea para donde más le conviene. Cuando ocupa ir a zarandear el costal, va y lo hace, pero cuando ocupa dejar las aguas tranquilas, también. Es más lo ridículo que usted se ve que lo políticamente caballero como pretende. Señoras y señores, es así como llegamos al final de este videoblog. La infinidad de comentarios y reacciones en las redes sociales, ya se imaginarán, que poco hombre, poco gobernador, que retírese. Y también, pues obviamente, hay comentarios que le felicitamos, señor gobernador, por esas acciones tomadas como todo un buen mandatario. Señoras y señores, no lo sé. Ustedes son los expertos, vayan y regálenme su opinión en la cajita de comentarios. Cualquiera que sea, es bien recibida. De mi parte, hemos llegado al final de este videoblog. Soy Polo Puga. Agradezco, como siempre, que hayas llegado hasta este minuto del video junto conmigo. Agradezco tu suscripción al canal y que actives la campanita de notificaciones. Donde quiera que se encuentren, que sigan disfrutando de su rico día. No dejes de darle amor a este video a través de tus diferentes redes. En el Face, en el Insta, en el WhatsApp, en el Twitter. Para quienes gusten agregar, ya saben, busque ahí, póngale Polo Puga MX, tanto en Insta como en Twitter. ¿Sale? Señoras y señores, nos vemos en un siguiente video. Adiós.